Al respecto es que efectivamente hubo una serie de disparos hacia una de las casetas de vigilancia de las oficinas de las centrales de la Procuraduría General de Justicia en Ciudad Victoria. Es un asunto que ya se abrió la carpeta de investigación para hacer las indagatorias y es, digamos, básicamente lo que se tiene de información. ¿Personas lesionadas? No hay víctimas. ¿A qué respuesta? No tengo la hora precisa, pero fue digamos, en las primeras horas de este día. Yo no podría hablar, o sea, yo quisiera nada más hablar ahorita específicamente sobre el tema de lo que ustedes me están preguntando, lo que pasó en la Procuraduría. Los otros hechos están, todos están investigando, hay carpetas de investigación. Sí vale la pena también mencionar porque creo que se están haciendo conexiones de hechos que no necesariamente están vinculados. ¿A qué me refiero? Particularmente en el caso de la Procuraduría, esto ocurrió, insisto, en las primeras horas. Anoche se presentó una situación en la que se reportaba precisamente que había una privación ilegal de la libertad. Acudieron las policías estatales precisamente para ver si esto era real y hubo una agresión por parte de un grupo que finalmente huyó. Pero no hay ninguna conexión entre una y otra situación, por lo menos en lo que se arrogan los partes. Esto tendrá que ser motivo de la investigación. ¿Las autoridades están trabajando? Están abiertas la carpeta de investigación y por tanto se están haciendo las integraciones.